Bienvenidos a otro jueves de anime. En esta ocasión vamos a revisitar, a platicarles de la saga de Cell, la siguiente saga del siguiente supervillano del el Cocoon. Bienvenidos a Kyber Squad, un programa geek políticamente incorrecto desde el punto de vista milenial. Disfruten, nosotros somos Kyber Squad. Bienvenidos a otro episodio más de Kyber Squad. Yo soy Freddy Days y conmigo, como siempre, el buen Jerry. Jerry, ¿cómo estás en este frío jueves? Vientos, vientos. Agustirri, ya listísimos para ver esta, o bueno, nuestro take en esta saga de el celulítico aspiracionista. Vamos a darle aquí, vamos a ver cómo nos va en esta serie. Digo, vamos a estar comentando a grandes rasgos, pero quédense con nosotros al chisme, a la chisma, y ya nos comentarán qué les pareció esta take de el Kyber Squad. Spoiler alert, o bueno, no tanto spoiler, pero la saga de Cell creo que es una de las, en lo personal, una de las sagas más confusas si te pierdes con algo. O sea, algún detallito, algo, te puedes perder, te puedes confundir, porque aquí en esta saga nos empiezan a hablar un poquito más sobre los viajes en el tiempo y cuestiones futurísticas, cosas que sí dices, está medio raro. A ver, aquí ya me perdí, ¿cómo fue que pasó esto? Y ahorita van a saber por qué les decimos. Bien, comenzamos con la continuidad de esto. En el episodio pasado, que hablábamos de la saga de este Freezer, nos quedamos con que todos ya estaban en la Tierra, menos Goku. Goku todavía iba en el espacio, todavía iba entrenando. Y en lo que Goku iba en el espacio, de repente todos sienten un ki bastante fuerte. Recordemos que el ki es como, por decirlo así, la fuerza que nosotros conocemos en los Star Wars. Los midichlorianos. Por decirlo así. Los midichlorianos. Ándale. Pero el ki es algo que solamente gente entrenada, por decirlo así, en las artes marciales puede sentirlo. Sienten un ki bastante grande y pues resulta que este ki que ellos estaban sintiendo y pues les dio bastante miedo era el ki del papá de Freezer, y Freezer como tal, a pesar de que Freezer quedó descuartizado y hecho pedacitos, el papá es el que lo rescata y vemos que hace un Freezer Cyborg 3000, andale, por decirlo. Andale. Un Freezer 3000, como I love you 3000. Bueno, el papá también de Freezer lo amaba 3000, entonces ya es un cyborg de Freezer, ¿no? Entonces ahí lo vemos ahí todo mecanizado, robotizado, el Robocop del mundo Dragon Ballsiano, ¿no? Bueno, ahí lo vemos, ya todo el mundo ahí, ahora sí, sí que les faltaban pañales, todo el mundo ya estaba cajeteando, y de repente ya cuando todos van a la escena, encontramos que llega un chamaco de pelo morado. Ya no sabemos de dónde saque sus ideas Akira Toriyama, pero pues bueno, sacó la idea del chamaco de pelo morado. Total, tenía una espadita y pues ya los otros monos se quedan así como que, ¿y este morro qué? ¿Qué flatulencia con él? ¿Qué fart? ¿Qué pum? Y ya vemos que llega y ja, que venimos por Goku y ta, 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 y el otro, ¡eh! Espérense. Llegué yo, pelíenme, ¿no? Y entonces cuando, pues sí, él solito va y pues contra el Freezer, ¿no? Y el Freezer, ¡ay! Estás bien meco, che chamaco cagenga, ¿no? Y pues este mono saca la espadita y pues resulta que, ¡pum! Sacado de broncas, se convierte en Super Saiyajin, se convierte en güero. Se hace Whitezican, ¿no? Se hace Whitezican, güerísimo, saca la espada y pff, se tizna al Freezer, ¿no?
así, en tres patadas. Le da como tres. Y me parece que no solo a Freezer. Primero se chuta al Freezer. Y después sí. El papá se queda así como que, ¡a la verge! ¿Cómo puede ser posible? Y el otro, no, espérate, a ver, estamos chupando tranquilos. No, a ver. ¿Qué te puedo ofrecer? Te doy 5 planetas. Tú dime qué quieres, pero déjame en paz, ¿no? Déjame en paz. No, pues el otro mono así como, no, güey. Nada que puedas ofrecerme, güey. Bye. Y ya le hace un ataquecito y también se echa el papá de Freezer. Y pues ya obviamente, patitas, ¿para qué las quiero a las fuerzas de Freezer, no? Sí, y Trunks... ay, perdón. Ya, spoiler alert de quién es este. Perdón. Ya, bueno, ya la regué. Ya para los que no sabían quién era este monito, pues resulta que era Trunks del futuro. Ya la regué, ni modo. Ya me adelanté tantito. Pero bueno, después de que este Trunks se chutara al papá de Freezer, a Freezer y pues a otros de sus fuerzas, él con la misma desaparece. Llega Goku y llega con su dedito todopoderoso, ta, 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 ahí peleando. Conoce a... Creo que también conoce a Trunks. Y pues él viene con un mensaje. Él viene con un mensaje de que se vienen tiempos oscuros, se vienen los androides, vienen los Terminators y pues que se tienen que preparar. Y ya, ahí con ese mensaje les deja y se va. Y otra cosa que se nos está pasando ahí. También, bueno, él platica primero con los Guerreros Z, que así los conocemos. O sea, toda la banda, toda la chaviza le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Y cómo pudiste hacer eso tan rápido, tan fácil? Y bueno, ya es cuando les cuenta todo el show, ¿no? De que, pues miren, yo me llamo Trunks, yo vengo del futuro, y vengo aquí con un mensaje de paz y amor y la. Y vengo a decirles todo esto que ya nos comenta Freddy Days. Y vengo a decirles también que Goku llega en 3 horas. Llega en 3 horas justamente. Y Goku va a tener una enfermedad que se va a petatear. O sea, que si no se trata, se va a petatear una enfermedad del Cora, ¿no? ¿Por qué? Pues por tecnicalidades, ¿no? Tecnicalidades, que esto y que el otro y que pues se va a petatear, pero no se preocupen, yo aquí tengo su medicina, no hay show, que se la tome y también la medicina y no va a haber mayor flatulencia. Entonces ya llega Goku, todo el show, todo chido, todo cool y ya vemos que sigue progresando la historia cuando de repente ya se aparecen estos androides. No me acuerdo el número de androides que son, pero uno es el famosísimo Dr. Maquijero. Y otro gordito así, pues que se ve que le gusta entrar a los pasteles, ¿no? Que le gusta entrar a los pasteles duro y bonito, ¿no? El gordito, creo, si mal no recuerdo, era el androide 20. Porque eran 4 androides. Era 16, el 17, no, entonces era el 19, o el doctor era el 19. Porque eran 4 androides. El verde, que era el 16. 18, que es la rubia, el 17, tiene que haber un 17. 17 es el que tiene el pelazo y el turbante aquí, es el 17. Sí. Sí, tenemos el 16, que es un torote, tenemos 17, que es el del pelazo, 18, que es la chica, 19, sí, creo que es el gordito, y el 20 ha de ser el doctor, si no me equivoco. Hay detallitos, doctor, más detallitos. Porque menos. El doctor también era androide. Ajá. Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlos así. Pues total, llega, ¿no? Y ya el Goku, pues bien confiadito, dice, pues, ¿sabes qué? Yo me los echo. Ya soy Super Saiyajin. Aprendí otras técnicas porque lo rescataron unos individuos o unos alienígenas que vienen del planeta Yadrat. Y ahí aprendió muchas técnicas, entonces incrementó su poder y pues ya estaba mega confiado, ¿no? Total, que también le pasan el chisme de que se va a petatear, que una enfermedad del corazón. Y este güey no lo peló, porque pues, hashtag Cocoon, ¿no?
ya, ahí lo vemos peleando contra el gordito Crash. Y ya, ¿no? O sea, se lo está tiznando al principio. Pero, oh sorpresa, estos tenían el poder de, pues, como que de absorber la energía. Y, pues, el Cocoon todavía traía ese show. Entonces, pues, ya ahí van. Y ya la pelea va pareja hasta cierto punto. Y pues ya es que el Cocoon empieza a perder la energía, le quitan más energía. ¿Y quién llega? ¿Quién llega a rescatar el día? Santo Papi Vegeta. Ese mero. Llega el Papi Vegeta y dice, ahora sí, ya les cayó el Iguano Power, ¿no? Que también se pasó a contar un detallito que cuando estos llegan, lo primero que hacen es matar a... no a Krillin, esta vez no a Krillin. Qué raro. Esta vez no a Krillin, pero matan al Yamcha, ¿no? Le aplican esa de que te voy a absorber la energía y le atraviesan la barriga. Le atraviesan la barriga al güey, lo matan otra vez al Yamcha. Y ahí se queda en su pose Yamcha de feto, es el primero, ¿no?, en morir, ya. Se queda en su pose de feto, como siempre. Y ¡mi patita! Es cuando ya llegan, ya van a la pelea. Ya el Cocoon ya termina muy tambaleado. Llega Vegeta a salvar el mundo, a salvar el día. Y ya, se tizna al gordito. Cuando el otro sale en tinga, porque dice, ¡ajaja! Tengo otros tres en mi arsenal, que van a ver, así les va a ir, les van a sacar todo el Iguano Power, ¿no? Entonces ya, se escapa, todo chido, todo cool, y los otros buscándolo, ¿no? ¿Qué onda con este mono? Bueno, total, ya despierta a sus otros tres androides, que son el 16, 17 y 18, que ya lo platicábamos. El 16 es un torote así con su mohawk, con su penacho. Tenemos el 17 que trae el pelazo, así como modelo, así, modelo. La 18, otra modelo, femina. Y pues ya, total, se despiertan. ¿Y qué es lo primero que hacen? Dicen, no, ¿sabes qué, güey? Jugaste con nosotros, somos androides, o sea, tienen partes humanas, tienen partes mecánicas, pero jugaste con nosotros, ya valiste pilín. Y se lo chutan, ¿no? Sí, se echan a su creador. Se echan a su creador. Entonces, cuando ya llega Papi Vegeta, obviamente, como siempre, Vegeta super mega confiado de sus ultra super mega poderes, porque ya se podía convertir en Super Saiyajin. Y dice, ja, yo me los voy a echar. Y se pone a pelear y le parten el hocico a mi Vegeta. Parten el hocico. Pero no, güey, nada más a Vegeta. cuando se empiezan a pelear, se echan a Vegeta, llega Piccolo, se echan a Piccolo, llega Ten Shin Han, se echan a Ten Shin Han, llega Krillin, y a Krillin también le dan sus trancazos, pero la número 18 es la que le da como que su crutch, y ella le dice, bueno, yo le voy a dar una cachetada y un besito. Así como que, toma. Sí, ya se escuché. I believe in miracle. Where you are. You sexy thing you. I believe in miracle. Y aquí creo que es donde llega Goku. Goku también ya había aprendido la técnica de la teletransportación. Creo que lo había aprendido con estos monitos que tú habías dicho de la raza... De esa raza. No, se me olvidó el nombre. Los Yadrat. Llega Goku. Los Yadrat, esos. Entonces llega Goku y así de... ¿saben qué? Pues mejor que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Y se lleva a todos. Y en esta saga... usan mucho las semillas de los ermitaños, porque Goku también cuando se lo estaban echando, le echan una de los ermitaños. Después le dan a Yamcha, a Ten Shin Han, a este Vegeta, a Piccolo, inclusive Goku también se echa varias semillas de los ermitaños. Después dicen, a ver, como que aquí estamos batallando, entonces ellos apenas en lo que estaban viendo qué onda, se dan cuenta que Bulma
No recuerdo, era Bulma y creo que Krillin y compañía descubren otra máquina que también venía del futuro, pero llevaba como que tiempo. Y ven ahí una... Un huevo. Ahí ven un huevo. Sí, ¿verdad? Que ahí está abrido, ¿no? Está abrido el huevo y ya la máquina está como que medio carcomiéndose, pudriéndose, ta, ta, ta. Y sí, justamente después vemos ya la imagen de pues, un cucarachón enorme. Y ya, como que ahí lo dejamos. Va pasando la historia. Estos, pues, androides están así, bien a gusto, haciendo su vida y ta, ta, ta. Y de repente, vemos que ya llega otro personaje. Es, pues, un cucarachón como que más andrógino, así se dice. No, andrógino no. Antropomorfo ya como que ya se está haciendo como que sí. Ya una figura más humana y pues realmente es la evolución de este cucarachón que ya habíamos visto, ¿no? Y pues no es tan fuerte, o sea, vemos sí. que llega el Piccolo, y ya se pone a pelear con este mono, ¿no? Vemos que este monito empieza a absorber pues la energía de las personas con su cola, ahora sí que como el escorpión, ese güey pica por cola. Sí. Entonces ya, así lo vemos. Y ya vemos esta batalla de, porque pues también Goku, dentro de todo este rollo, ya cuando termina de pelear contra el gordito, se está petateando y latiznada. Bueno, total, le dan la medicina, muy apenas la libra. Pero bueno, ya vemos que este mono ya está peleando con el Piccolo y ahora sí que le pica el brazo y pues termina con el brazo así todo hecho trizas, así como cuando nos pusieron la vacuna del COVID, así se ve, ¿no? Así se ve el Piccolo. ¡Ándale! y pues ya se quita el brazo porque sabemos que el Piccolo se regenera. Y es cuando pues, le dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy tal persona, me llamo Cell, yo tengo genes de Freezer, del Cocoon, del Vegeta, de todos los Guerreros Z también. Y pues soy súper poderoso y pues estoy ahora sí que buscando mi perfección. Estoy aspirando a mi perfección, ¿no? Entonces, por eso es nuestro cucarachón aspiracionista, sí. ¿No? Vemos que ya el Piccolo se pelea con él. Y pues como siempre en Dragon Ball, como que lo deja ahí para que se perfeccione, porque pues el Piccolo fácilmente se lo tiznaba. Piccolo, sabemos que no es el más fuerte de todos, pero pues ya, ahí lo deja, ¿no? Entonces ya este mono va en su streak, va buscando qué onda, y va siguiendo, sí, con esta cosa de absorber, ¿no? De absorber y de absorber, pues tiene que absorber a los otros androides para llegar a la perfección. Entonces, vemos que ya logra, pues, conseguir absorber a número 17 primero. Y ya se vuelve sí, más... es el primero el que absorbe. Frondoso, se vuelve más frondoso. Más chonchito, le metió al iron al, ¿cómo se llama? El pumping iron. Ahora sí que aplicó la de Schwarzenegger, sí. Se puso más chonchito, güey, más musculoso. Y pues ya es cuando dice, no, pues ¿sabes qué? Vámonos a la habitación del tiempo, que pues, como bien sabemos, la habitación del tiempo es un lugar donde haces un año, un día. O sea, un día es un año, ¿no? Es equivalente a un año. Entonces ya se meten a entrenar. Justamente Vegeta y Trunks. Que, bueno, también dentro de toda esta progresión de la historia, Trunks dice que es el hijo de Vegeta y Bulma. Y pues el Yamcha así como que... ¡Bulma! ¡Bulma! Porque pues, sabemos que Yamcha y Bulma, pues... ¿No? Tenían sus queveres. Tenían sus que ver, ahí le daban, llamaban Jorge al niño, ¿no? Y ya, vemos que se meten, salen, obviamente ya bajan a pelear contra Cell. Y pues llega Vegeta y dice, a ver pinche chamaco, yo me encargo, güey, la mamá, ¿no? Y ya se está metiendo unos trancazos
con el Cell. Y pues no era rival para Vegeta. Pues Vegeta se convirtió muy poderoso y ya le dice a Cell, ¿sabes qué, güey? Pues no eres contrincante para mí. Haz lo que tengas que hacer, ándale. Perfeccionate. Y lo deja absorber a este otro androide, al androide 18. Para, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Freak Days? Pues ya una vez que absorbe al androide 18, se pone ahora sí que super mega mamado. Ya está casi al 100% de su transformación, pero ahora sí podemos ver en su última transformación ya estos rasgos de razas combinadas. Tenía, bueno... En sí, su estructura era del cucarachón. Vemos que seguía con su piel verde, con negro, con sus alas de cucaracha, pero su cara, sus manos, ya tenían rasgos como de Freezer. Su cara era completamente blanca, con rasgos morados en los ojos. Pues ya un Cell muy, muy, muy temible. Vemos que ya en este punto, después de estar en la cámara del tiempo, Vegeta, Trunks, también se van Goku y Gohan. Cuando ya Cell tiene su última transformación después de haber absorbido al número 18 por su cola se abría como una... Era como una aguja, pero al momento de absorber se abría como una sombrilla, como un ducto. Y ya, así es como se los comía. Vemos que llegan Goku, Gohan, transformados ya en Super Saiyajin permanente, por decirlo así. Se ponen sus trajecitos de como de Super Saiyajin, el traje de Vegeta. Y vamos, a darle. En esta última pelea, me parece que es Gohan el que está peleando con Cell. Y es Gohan el que logra, de un trancazo, sacar al androide número 18. Fíjate que antes de todo esto nos saltamos algo. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que ya el Cell, ya perfeccionado, les parte el orto. Y ahora es cuando les dice, ¿saben qué? Soy muy perfecto para ustedes. Vayan, hagan lo que tengan que hacer. Les doy el tiempo que necesiten. Porque yo lo que quiero es demostrar que soy mucho más poderoso que ustedes. Entonces ustedes vayan, hagan lo que quieran. Voy a hacer un torneo universal. Quiero divertirme. Porque pues eso también lo trae mucho de... Por ejemplo, de los Saiyajins, de los genes Saiyajin que tiene Cell. Entonces así como que... ¡Órale! Vayan, perfeccionense. Y los vemos que se vuelven a adentrar en esta habitación del tiempo. Y pues ya van uno por uno y ya van ahora sí que entrenando otra vez más, por otros años. Entra Goku con Gohan, no me acuerdo si Vegeta vuelve a entrar con Trunks, creo que sí. Pero bueno, ya, total, van, hacen eso. Cuando sale Goku sí. con Gohan, el Goku bien sacado de pena, ¿no? Así como que, no, pues ya. Oye, pero ¿no necesitas entrenar más? No, ya. Entonces todo así como que, güey, neta, cabrón, Goku, espérate, güey, pues que tú nos vas a salvar, siempre nos estás salvando, güey. ¿Qué pedo? Relájense. Vente, chamaco, vamos a relajarnos, ¿no? Y ahí vemos que el Goku, bien sacado de pena, bien, a gusto, no hay show. Y pues ya también vemos dentro de todo eso que sale el Goku con Gohan, ya los dos en Super Saiyajin, ¿no? Salen en Super Saiyajin, entonces ya mantienen la forma y ya se relajan. Total, llega el día del torneo y pues ahí conocemos también a uno de los personajes Comedic Relief, el Mr. Satán famoso, que era... Sí, soy bien chido, no sé qué. Bueno, ya también vemos a los otros peleadores que pues también, o sea, son como que personas comunes y corrientes. Y pues ya, a todos se los tizna, hasta que llega ya la hora de pelear contra el Cocoon. Ya se ponen a pelear,
el Cocoon se pelea con el Cell. Todo chido, todo cool, hasta que Goku dice, no, ya sabes qué, ya me cansé. Nuestros poderes están muy, muy, igualados. Pues, ya, me rindo. ¡Vas, Gohan! Y el otro me dice como que, güey, espérate, cabrón, espérate, güey. Ay, yo sé que tú te lo puedes chingar. Entonces ya, le dice también a Cell, no, este güey te va a partir el orto y la chingada. Y ya vemos que se pelean, la, y pues el Cell tratando de hacer que pues, el otro monito pelee, tratando de... Pero no, le está partiendo el orto, le está partiendo el orto al Gohan, le está partiendo el orto, hasta que ya se enoja el Gohan. Porque creo que, si no me equivoco, empieza a como que a matar a... Creo que mata primero al Trunks, o bueno, le avienta algo, y ya es cuando el Gohan se empluma, y ahora sí, un golpe al estógamo, y ya es cuando saca al androide 17 o 18. 18 es la mujer. Ajá. Y ya se ahora sí que sí. Se convierte en Java, en el Java de Dragon Ball, y va a explotar. Entonces dice, no, pues ¿saben qué? Voy a explotar. Y el Cocoon dice, no. Se convierte en Super Saiyajin el Cocoon y usa la teletransportación, técnica que aprendió con los Yadrat, y se lo lleva con el Kamisama. Y el Kamisama sí. Ahí, así como que, güey, ¿qué pedo, cabrón? Güey, no, espérate. Y ya, ahí explota el Cell, se tizna al Kamisama, se tizna a Goku, se mueren, y ya, todos así bien tranquilos, campantes ahí en la Tierra, ¿no? Bien campantes, y ahora sí, ¿qué sigue, Freddy Days? Pues resulta que el sacrificio que hizo Goku fue en vano, porque a pesar de que explotó y pues se tiznó a todos ahí en el planeta de Kaiosama, Cell sobrevivió y regresa a la Tierra. Regresa a la Tierra en una forma, me parece que todavía respetando sus cambios. O sea, Cell, a pesar de que expulsó al androide 18, no cambia. Pero cuando llega, vemos que Gohan está muy mal herido y el que llega a salvarlo es el androide 16. El androide 16, a mí, no sé, es... Me cae muy bien, porque a pesar de que es muy poderoso, es muy fuerte, pero tiene estos rasgos como que muy, muy, muy humanos. Es así como que de, oh, mira, una mariposa, oh, mira, un ave, oh, mira, todo está muy bonito. Él como que anda en su viaje. Entonces es el androide 16 el que decide interceder por Gohan, le ayuda, tiene una pelea con Cell, pero Cell es el que lo destruye. Vemos que le corta la cabeza al androide y el androide está platicando con Gohan y le dice, tú puedes, tú eres la esperanza, sálvalos. Ahí le da como que unas palabras de aliento a Gohan, pero llega Cell y le destruye su cabeza, lo pisa. Entonces es ahí cuando Gohan explota, empieza así de su... elevar su ki y sigue peleando. Después vemos que se encuentra un poco en aprietos, o me parece que quiere interceder Vegeta. El caso es que no recuerdo cómo está la escena, pero sí. Cell está a punto de matar a Vegeta. Uh-huh. Le lanza creo que un Kamehameha o algo similar. Sí. Gohan es el que se mete y le destruye su brazo izquierdo. Ya, Gohan está sin un brazo, inutilizado. Pero está así como de, híjole, pues ¿qué voy a hacer? No sé si pueda derrotarlo. Y en eso vemos que el espíritu de Goku se pone a hablarle a Gohan y decirle, ¿sabes qué, Gohan? Tú puedes, hay que hacer este Kamehameha juntos y juntos vamos a derrotarlo. Entonces Gohan con su último esfuerzo y usando una sola mano empieza a hacer la pose del Kamehameha. El espíritu de Goku detrás de Gohan haciendo la misma técnica, y vemos que Gohan haciendo el Kamehameha es como destruye a Cell. Ahí se lo avienta así
Y Cell es el que dice, ¡oh, la verga, no puedo! ¡Bastante poder! ¡Oh! Y ¡pum! Ahí se lo chuta. Me parece que lo que pasa para que intercediera a Vegeta, o lo que pasa con eso, es cuando ya vemos que destruye al androide de 16, es porque Cell había sacado unos retoños, unos cucarachines, los Cell Juniors, y es cuando ya se estaba tiznando a todos, ¿no? Entonces, ya vemos que Gohan pelea contra todos, se avienta a todos los Cell Juniors porque estaban súper poderosos los canijos. Entonces ya cuando Cell se empluma, ya es cuando dice, ahora sí, contra Vegeta, que es el que sigue de Gohan, ¿no? De todos los que quedan. Y es cuando ya Gohan llega y ¡ay, me sacrifico! ¡Ay, el sacrificio!, ¿no? Y ya, sí, es efectivamente cuando pasa eso. Y luego ya cuando están, ahora sí que peleando los Kamehamehas juntos, el de Cell contra el de Gohan, Gohan ya estaba perdiendo la batalla y es cuando ya dicen todos los que quedan, ¿no? Vamos a distraer a este Tarahumara, ¿no? Y ya, ¡pum! 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 Ya todos empiezan a pegarle, lo distraen. Y es cuando el Gohan con el espíritu del Cocoon alcanzan a ahora sí que atiznarse al Cell, ¿no? Y pues ya, se lo tiznan, ahora sí ya se lo tiznaron. Y pues ya, la pasa al mundo, obviamente quien se queda con todo el crédito es pues Mr. Satán, porque pues es un fanfarroncillo y pues también como que no querían llamar tanto la atención, entonces ya fue así como que ándale, pues quédate con el crédito, ¿no? Ya, y Mr. Satán pues todavía más heroico aún, porque ya era así como que ja, 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 ja. En la saga de por ejemplo, de... Mr. Satán es el populista. Es de esta serie. Sí, es como el Gilderoy Lockhart para todos los Potterheads de Dragon Ball. Ándale. ¿No? Entonces, ahí lo dejamos y ya. Pasa un tiempo y ya vemos que Gohan se puso en mood ñoño, en mood teacher's pet, en mood... De, pues, sí, el ñoñazo, el se mete a la escuela y porque Milk era muy, muy estricta en ese sentido, ¿no? Como buena mamá, generalmente mexicana de, no, métete y sácame ese papelito y ta. Entonces, pues ya, sin papá, porque cuando justamente lo iban a revivir, él dice, no, yo quiero aquí seguir practicando, no me revivan. Porque ya saben, siempre al final reviven a todos los que mataron. Entonces sí. Goku dice, no, a mí no. Ah, bueno, entonces dice el Krillin. I know there's magic's true. Bueno, dice, bueno, quiero que les quiten las bombas a los androides. Y ta. Y ya es cuando el androide 18 dice, ay, ese peloncito. Ay, mi amor, gracias, qué lindo. Y ya empieza todo esto, ¿no? Y a salto de tiempo, vemos que Gohan ya está crecidito. Está crecidito el niño. Ya es un puberto, ya. No, ya lo vemos adulto, ¿no? Ya lo vemos adultón, el güey. Y pues Goku pues, sus 20. Estaba morido, ¿no? Ya el Goku ya estaba morido. Y ahí cerramos, se sube la nube voladora al Gohan y ya, la. Y ahí acaba la saga de Cell. Muy resumida, la resumimos muy resumida, bastante sí. Rápido. Sí, nos saltamos un poquito así todo el énfasis de las peleas. Inserta aquí la música de pelea. Pero sí, a resumidas cuentas, esto fue la saga de Cell. Ya como comentarios finales, es una serie, una saga bastante interesante, muy buena, pero en lo personal derrotaron al final muy fácilmente, siento yo, a Cell para todo el desmadre que hizo. No, yo siento que no, ¿eh? Yo siento que no, o sea, sí duró mucho todo esto de cómo lo iban
derrotando, porque reaparecía y cada vez se hacía más fuerte. Y de hecho, en mi punto de vista, es mi villano favorito de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque es un personaje que continuamente busca evolucionar, ¿no? Muy aspiracionista en ese sentido. Le gusta la batalla y le gusta, pues, crecer cada vez más. Sí. En lo personal, por eso a mí me encanta este villano. Sí, nos fuimos muy rápido porque esta saga sí dura, pues, bastantito, ¿no? Pero... Sí. Pero bueno, ya ven, hasta Mara concuerda conmigo. Y bueno, ya comentarios finales, chicos. Pues bueno, ya vieron la opinión de Jerry y Mía. Ustedes díganos, por favor, ¿qué les pareció esta saga? ¿Concuerdan conmigo? ¿Concuerdan con Jerry? ¿Derrotaron a Cell muy fácil o no? Eso ya nos lo dirán ustedes. Muchas gracias por escucharnos, chicos, y nos estamos viendo el siguiente jueves con anime, jueves de anime, con la saga de Majin Buu, creo que es la que sigue, ¿verdad? Y con eso así cerraríamos es. Dragon Ball Z. Sí, pues fue todo por nuestra parte, chicos. Nosotros, chicos, oye, mi chico, ya me está jaleando el agentico. Sale, pues. Ya voy a cortarle al Freddy porque ya se le está lenguando mucho la traba. Entonces, pues ya, nada, nos vemos la siguiente semana. Saludos, banda. Cuídense las tepalcuanas, échense una chelita, disfruten con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias por aguantarnos. Nos estamos viendo en la próxima transmisión y no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Dale click en la campanita y haznos llegar tu opinión. Estamos aquí para escucharlos. Hasta la próxima.